el caso de la hacienda El Choro, el camarada Pedro Wells, que ha estado frenteando este tema junto con el Frente Nacional de Lucha de la Clase de los Trabajadores, y el camarada José Carrillo, legislador nuestro en el Estado portuguesa, y la Fuerza Obrera del partido en el Estado. Bueno, allí ha habido una lucha permanente desde que los trabajadores decidieron organizarse. Eso hay que decirlo. Desde el momento que los trabajadores decidieron organizarse, los propietarios de esta empresa, El Choro, decidieron impedirlos, y los trabajadores han tenido que pasar por proceso de despido, de lucha para que se les reconozca el fuero sindical, y han vencido, porque han luchado, unidos, han tenido el apoyo de las fuerzas populares, del Partido Comunista, del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, han mantenido la unidad, la resistencia, y hemos triunfado. Incluso los propietarios de esta empresa han utilizado a cuerpos del Estado para amedrentar a los trabajadores, a las trabajadoras, en particular a funcionarios del CICPC, para amedrentarlos, para detenerles incluso, para llevarles a prisión, y a intentar obligarles que desistan de sus luchas. No lo han logrado. Algunos trabajadores, bueno, se han quebrado frente a esa presión, pero hay un núcleo importante que ha resistido. Frente a eso, hoy el patrón entonces se ha propuesto una nueva estrategia para liquidar las luchas de los trabajadores, desestructurar la empresa, crear distintas formas de negocio y de seccionar la empresa en distintas modalidades de relación que pueda llevar a liquidar incluso la fuente de trabajo, porque además son patronos que están trabajando contra el proceso, pues. Ahí el doble contenido, contra los derechos de los trabajadores y contra el proceso político y social venezolano. Y golpear todo lo que signifique la producción de alimentos es golpear el proceso de construcción de soberanía en Venezuela. Entonces esos señores están en una línea de liquidar esta empresa para favorecer a la vez, ¿no?, la crisis económica del modelo capitalista dependiente venezolano. Nosotros demandamos del gobierno nacional, de su Ministerio del Trabajo, no voy a decir pues, Ministerio del Poder Popular, porque no son nada del Poder Popular ninguno de ellos, Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Agricultura y Tierra, a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo, les exigimos se activen ante esta situación e impidan que se desmonte un centro de producción nacional e impidan que se sigan agrediendo los derechos de los trabajadores, las trabajadoras.